Un nuevo escándalo llegó ante la conductora de Televisa Laura Bozzo cuando se reveló la inquietante noticia sobre la ventaja que obtuvo la actriz Laura León. Síguenos para conocer más de esta historia. El portal diario Basta dio a conocer que después de 8 años de estar ausente de la televisión en México, la honorable actriz Laura León podría ingresar a la firma Televisa para participar como presentadora en el programa Yo Estuve Ahí, un hecho que permanece en el plano del rumor. A raíz de lo ocurrido, los fanáticos de Laura León se enorgullecieron por la actriz, ya que saben que la estrella tiene cierta conexión con el público, lo que seguramente le traería grandes ganancias a la empresa de San Ángel. Fuentes cercanas a Televisa aseguraron que se están grabando 2 emisiones piloto, con un esquema similar a los proyectos que manejó Laura Bozzo en La Confrontación del Público, cuyos testimonios impactarán más en la actualidad. La segunda iniciativa que abunda en Internet se relacionó con Luz Blanchett al mando con invitados del mundo del espectáculo y famosos de Alcurnia. Por el momento la información no ha sido confirmada al 100%, sin embargo, es un hecho que podría representar un golpe bajo para Laura Bozzo, quien ha lanzado varios pilotos sin ser aceptados por las altas esferas de Televisa, un acto que podría ser interpretado como una indirecta sobre su reemplazo. Es necesario aclarar que la información antes presentada pertenece a un rumor que será desmentido o confirmado por las estrellas implicadas en la noticia. ¿Qué dirá la conductora Laura Bozzo más adelante? Fotografía, Twitter con información de Tabasco Hoy y Diario Basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.